Good evening. How are you today? Good evening. How are you? How are you? I'm fine. I'm okay, thank you. It's good to have you here. Today is our last class of the third week. So congratulations because you have already completed your third week of this beginner's module, okay? Felicitaciones, han completado este día la tercera semana de su módulo de principiante. So, I congratulate you. Así que les felicito and I encourage you to continue. Y les animo a que continúen. Entonces, antes que iniciemos la clase, quiero recordarles que precisamente es en la tercera semana, previo a finalizar el módulo, que iniciamos a nivel administrativo toda la papelería para el siguiente módulo. Entonces, si ustedes quieren mantener, digamos, este ritmo de una semana de descanso únicamente y luego incorporarse al siguiente nivel del principiante, sí necesitamos el apoyo de ustedes en presentar la papelería que Regal International, en este caso inglés corporativo, le solicita a ustedes, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con su papelería de recursos humanos. Así que si nos ayudan, pues sería genial en términos de llenar la papelería y asegurar que su departamento de recursos humanos la hace llegar a inglés corporativo. Si tienen alguna duda, no valga la redundancia, no tengan pena o duda de comunicarse con el colega Jonathan, perdón, Jason, y Jason gentilmente les va a estar apoyando. Adelante, Brenda. Veo que tiene tu manita levantada. Sí, solo que la planilla de enero la pagan hasta el 28. Perdón, yo entiendo que funcionan con planillas anteriores, fíjese. Entonces sería diciembre. Sí, no sé qué información exactamente le han dado, pero yo tengo entendido que precisamente por eso es que se trabaja con una planilla de un mes anterior. Entonces yo creo que la de diciembre le funciona. Ah, ok. Pero no está de más que usted le haga la consulta al compañero, a Jason. ¿Verdad? Este, para que puedan preparar la papelería. Okay, thank you. After being said that, después que hemos dicho esto, we are going to continue and I want to locate you in the platform. Quiero ubicarnos en la plataforma. Today we are going to work with the 4.4 lesson objective. And it says, in this class, you will learn how to use possessive in order to, describe belonging of things. Los posesivos para demostrar la pertenencia de las cosas. Fíjense que acá ya no me voy a detener mucho porque esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya de alguna manera vimos el my, your, his, her, it's, our, theirs, que básicamente son prácticamente los mismos, ¿verdad? Adjectives son similares a los possessive pronouns, nada más que en el caso de my, ¿verdad? Que significa mi, cuando yo quiero decir it's mine, es mío, digo mine, ¿verdad? Mine. Eso está acá en el video. Y al your le agregamos la S y se convierte en yours. Y al her le agregamos la S y se convierte en hers, ¿verdad? De ahí lo demás, pues prácticamente, y their, que le agregamos la S y se convierte en theirs. Entonces, de ahí lo demás prácticamente es muy similar. En el primer caso, my es mío, ¿verdad? Es mi, perdón, my house, mi casa. Pero para decir la casa es mía, yo digo the house is mine. Entonces, usualmente, mine va al final, ¿verdad? Estos possessive, la otra diferencia es que los possessive pronouns que aparecen acá, voy a detenerme un poquito acá. Los possessive, en el caso de my, normalmente estos van al principio de la oración. Yo digo, my house, my hair, my clothes, etc. Your, his, her, y etcétera. Pero eso va al inicio de la oración. Cuando usamos adjectives, ¿sí? Cuando lo estamos utilizando como pronouns y utilizamos mine, yours, his, hers, ours, and theirs, esto va al final,
¿verdad? Normalmente esto va al final porque yo digo, the house is mine, la casa es mía. The socks are yours, los calcetines son tuyos. The pants are his, los pantalones son de él. The dress is hers, el vestido es de ella. Let me see, the car is ours, el carro es nuestro, entonces va al final. Y the cookies are theirs, las galletas son de ellos. Entonces esa, digamos, es una diferencia en cuanto a la ubicación de los pronouns, que sería lo nuevo para ustedes porque los adjectives ya los vimos. Entonces, la ubicación de los pronouns va al final de la oración. Entonces, en significancia, en sentido de la oración, la diferencia es que my es me y mine es mío. Your es tú y yours es tuyo. His es su de él y aquí his es suyo, pero suyo de él. Her es su de ella. Y hers, con ese, es suyo de ella. Our es nuestro. Y ours, nuestros. Pero va al final, ¿verdad? Nuestro, nuestros. Their, su de ellos. Theirs, suyo de ellos. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la diferencia. Entonces, por eso, no me voy a detener mucho acá porque ya todo lo que es los adjectives ya lo repasamos bastante. Entonces, aquí el detalle es que ustedes pueden identificar entre possessive adjectives y possessive pronouns. Y comprender que los adjectives van at the beginning of the sentence, al inicio de la oración. Y los possessive pronouns van at the end of the sentence, al final de la oración, ¿verdad? Y que implican la propiedad de alguien, ¿verdad? Mío, tuyo, suyo, de él, suyo, de ella, nuestro y suyo, suyo de ello, ¿verdad? Ok. Sorry. Después de haber completado eso, ¿verdad? Llegamos al knowledge check. Entonces, como ya sabemos, la diferencia entre uno y otro cuando dice, ¿Is this Jennifer Hat? Jennifer's hat. Vean que ya cuesta a veces hacer esa. Pero es Jennifer's hat. Repita. Is this Jennifer's hat? Is this Jennifer's hat? Tiene que oírse la S, ¿verdad? Is this Jennifer's hat? Is this Jennifer's hat? Perfecto. Entonces la respuesta dice no. It is not hers. It's my or mine. Si está al final, ¿cuál tendríamos? Mine, ¿verdad? Es mío. Ok, veamos el siguiente. Are these your gloves or yours? Vean que está en el medio de la oración. No está al final. Your gloves. ¿Verdad? Porque la única la única forma en que podría ser yours es que esté al final, pero aquí está en el medio, entonces es la primera opción. Ok, number two. Dice, no, they are not. They are not, ¿y cuál sería? Mine or mine? Mine. They are not my gloves. Let's ask Sally. Oh, esos no son mis guantes. Preguntémosle a Sally. Entonces es my, porque está en el medio de la oración, no está al final. Ok, veamos la siguiente. Maybe they're hair or hairs, gloves. Hair. Es la primera opción, ¿verdad? Porque está en el medio de la oración. In the middle of the sentence. Ok, number three. Whose or yours? Whose, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es whose? ¿De quién es? Es una pregunta. The question. Y es una pregunta, this is a question, right? Okay. We say, whose t-shirts are these? Yeah. ¿De quién son estas t-shirts? ¿Verdad? Si hubiésemos usado yours, tendría que haber dicho, are these your t-shirts? ¿Verdad? Entonces habría tenido que ir un verbo aquí.
Pero como no tenemos un verb to be, entonces es una WH question. And it says, whose dishes are these? Are they Julie's and Pat's? Ajá, y aquí dice, no, they are not their t-shirt or theirs. There, ¿verdad? Es la primera opción porque el cañal blanco está en medio de la oración. But these socks are theirs. Theirs. Aquí sí, ¿verdad? Porque va al final. Correcto. And these shorts are yours. Correcto, porque va al final. Hey, these are not our our clothes. ¿Verdad? Y porque va en el medio, no va al final. Es la primera opción. You're right. Our or ours are over there. Our. Vale, fíjense que aquí, aquí sí es ours. Y aunque va en el medio, les voy a explicar por qué. Es una excepción. Porque es una excepción porque, si se fijan, no estamos mencionando la palabra ropa. ¿Sí? Entonces, por esa razón es ours, porque dice, you're right, estás en lo correcto. Las nuestras, ours, are over there. Las nuestras están ahí, ¿sí? Entonces, esta, por el hecho de que no tenemos aquí el subject, entonces el ours pasa a ocupar el lugar del noun, que en este caso es clothes, ¿verdad? Que sería el sujeto, digamos, o el noun, el sustantivo de esa oración. Okay, very good. Let's go to the next section. And in the next section, we are going to work about weather and seasons around the world. Es clima y estaciones alrededor del mundo. Okay? Ahí tenemos expresiones como, oh no, what's the matter? What's the matter? ¿Cuál es el problema? It's snowing. Está nevando. And it's very cold. Y hace mucho frío. Are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes en este momento? No, they're at home. No, los dejé en casa. Están en casa. Well, you're wearing your coat. Bueno, estás usando tu saco, ¿verdad? Tu cobertor, tu abrigo. But my coat isn't warm. Pero mi abrigo no es tibio. And I am not wearing boots. Y no estoy utilizando botas. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Entonces tienen que tomar un taxi porque en esas condiciones, impossible to walk. Es imposible caminar. Okay, ¿qué vemos entonces en esa conversación? Vemos, it's snowing. En ese momento, ¿verdad? Está nevando, está cayendo la nieve. Entonces ahí ya vamos a trabajar con el ing, vamos a trabajar con el ing, que es el presente continuo. We use the present continuous for things that are happening right now. Usamos el presente continuo para cosas que están ocurriendo right now, en este momento. Are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? La respuesta es no. Where are you? Where? Well, you're wearing your coat. Bueno, estás usando en este momento, wearing, ya dijimos anoche que wearing es usar, ¿verdad? Sobre nuestros cuerpos. Estás usando tu abrigo. And I am not wearing boots. No estoy usando botas en este momento. She has high heels. Ella tiene tacones. Okay, very good. I won't play the video. So in this class, we are going to cover the vocabulary of the seasons. Vamos a dar un brochacito rápido al vocabulario acerca de las seasons and weather. And then we are going to go to the second part that says, by the end of this class, God bless you, you will be able to form a statement using the present continuous. Y vamos a cerrar con el presente continuo, ¿verdad? Luego, ustedes tienen un video, ¿verdad? Donde pueden ver detalladamente lo que es el presente continuo en a lo que vamos a ver ahora. Y luego van a llegar al knowledge check, ¿verdad? En el knowledge check, pues es el repaso, digámoslo así, de todo lo que sería la sección número 4, previo a iniciar la sección número 5, section number 5,
that we are going to start and conclude next week. Okay, I'm going to stop sharing the platform and I will go to my presentation. Okay, here. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Okay, very good. It says, what is a season? ¿Qué es una temporada o una época, verdad? A season is a traditional division of the year based on unique weather conditions. In temperate regions, there are four seasons, spring, summer, fall, and winter. While in tropical countries, there are often only two, dry season and a rainy season, okay? In what season are we right now in El Salvador? ¿En qué época creen ustedes que estamos en El Salvador? Right now, en este momento. Dry season. Dry season. Dry. Es la época seca, ¿verdad? Vean que cuando nosotros hablamos, decimos invierno y verano, ¿verdad? Pero en realidad cuando usted habla con alguien que viene de estas regiones, cuando usted le dice winter, para ellos winter is snowing, ¿verdad? Snow. Nosotros no tenemos nieve. Entonces, spring, primavera, summer, verano, fall, y también puede ser autumn, otoño, and winter, y el invierno, ¿verdad? Pero en otras regiones, winter is snow, snowing, es cuando cae nieve. In tropical countries, en países tropicales como el nuestro, there are often two. Dry season, right now, and rainy season that comes after May. Y la época lluviosa que va después de mayo, okay? So, I have here some examples about the seasons. If you see, it's interesting to see that north of the equator, okay, the spring, al norte del Ecuador, ¿verdad? La primavera, vean cómo cambia. Spring is March, April, and May. ¿Qué está arriba del Ecuador? Bueno, justamente el Ecuador está en Sudamérica, ¿verdad? En Ecuador. Entonces, de allí hacia arriba se dan en estos meses las temporadas. South of the equator, abajo del Ecuador, we are talking about Chile, Argentina, some parts of Brazil, okay? It's different because they have spring by September, October, and November. You see? It's like opposite, right? Es como opuesto, ¿verdad? In the north of the equator, the summer is by June, July, and August. But in the south of the equator, the summer is by December, January, and February. The autumn or fall, vean que primavera se puede decir de las dos maneras, autumn or fall, north of the equator is by September, October, and November. And south of the equator is March, April, and May. In the winter, when they have snow, north of the equator is December, January, and February. And south of the equator is June, July, and August. It's completely different, okay? Okay. There, just a brief description of the season and the weather. We have autumn. Autumns are the months that from September, October, and November. Aquí estoy tomando de base north of the equator. Estoy tomando de base los países arriba del Ecuador, ¿verdad? And winters are December, January, and February. Spring are March, April, and May. Summer are June, July, and August. Okay? The characteristics of the seasons is that during winter, they have cold, icy, snowy, frosty, sledge, sky, skate, play snowball, make a snowman, play hockey, New Year, and Christmas. Okay? All those are the activities that they have during winter in those countries. In spring, spring is the second season of a new year. Spring weather can be chilly or warm, windy, and rainy. In spring, flowers and trees begin to sprout. El clima de primavera puede ser chilly, que es como heladito, ¿verdad? Así como frío, un poquito frío, o tal vez puede ser un poquito
tibio. Puede haber viento y puede haber un poquito de lluvia. Dice que en primavera las flores y los árboles comienzan a florecer. Sprout. Ok, if you see, in El Salvador, we are very blessed because we have an eternal summer and an eternal spring. Si ustedes ven el patrón de clima, parecería que en El Salvador estamos todo el tiempo o en primavera o en la siguiente estación que es summer. Si ustedes ven, en realidad somos muy bendecidos porque no tenemos esos cambios tan drásticos, sino que el clima se mantiene casi igual. Y créanme que en los climas fríos, el calorcito de los países tropicales es sumamente deseado. So, summer. Summer is the warmest season of the year. In the summer, it's often hot enough to swim the pool or go to the beach. Click on the beach ball below to hear a song about the summer. Eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? No vamos a cantar la cancioncita del verano por cuestiones de tiempo. Pero en conclusión, lo que queremos decir es que summer is the hottest or the warmest season of the year. Es la época más cálida del año. En realidad, nosotros, aún con el calor que hace, no tenemos tanto calor como en otros países donde realmente la gente fallece por calor, porque son extremos. They're extreme. Okay, and then just to finish this section, we say that autumn comes in September with the beginning of the school year. It's a very beautiful time of the year when the weather is still warm and the leaves change their color from green to golden, brown and red. A spell of warm, sunny weather in September is called Indian summer. The nature is full of bright colors, and the ground is covered with fallen leaves. If you see, it's a very nice season. Si ustedes ven, todavía es una época bonita porque no hay tanto frío en esos países. Todavía está tibio. Okay, and those are some of the vocabulary that we can have. Okay. Ese es un poquito el vocabulario que tenemos, ¿verdad? There we have holiday. When we say holiday, estamos hablando de un día libre. Rainbow, arcoíris, spring words. Esos son el vocabulario de primavera. Rain, lluvia, bird. Repeat after me, okay? Repitamos. Holiday. Okay. Holiday. Holiday. Rainbow. Rainbow. Rain. Rain. Bird. Bird. Bee. 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 Butterfly. Butterfly. Nest. Nest. Flowers. Flowers. Grass. Grass. Okay, summertime. Summertime. Beach. Beach. Camping. Camping. Autumn words. Autumn words. Pumpkin. 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 Okay, and here we have more words. Apple harvest. Apple harvest. Falling leaves. Falling leaves. Back to school. Back to school. Acorns. Acorns. Horns. Halloween. Halloween. Okay, summertime. Summertime. Sun. Sun. Beach ball. Beach ball. Beach ball. Sand toys. Sand toys. Deck toys. Deck chairs. Sand castle. Sand castle. Coconut pole. Coconut pole. Okay, we can have also beach umbrella. Beach umbrella. Umbrella. Coconut. 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 Sunglasses. 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 Float. Float. Googles. Googles. Kank. Kank. Flip flops. Flip flops. Hat. Hat. Bikini. 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 Beach bender. Beach bender. Bender. Visitors. Visitors. Beach towels. Beach towels. Beach. Beach. Deck chair. Deck chair. Sand castle. Sand castle. Sand castle. Okay, very good. I will go to the next.
and I will show some words about the weather. Algunas palabras acerca del clima: rain, lluvioso; cold, frío; temperatura; clouds, nuboso; wind, ventoso o con viento; and other vocabulary. Okay, I will send you this presentation for you to look up the other words. Les voy a mandar esta presentación para que ustedes puedan indagar el resto del vocabulario, ¿verdad? Que por tiempo ya no lo vamos a poder ver. Y tengo acá, it says, what's the weather like in your area? It's sunny. Está soleado en summer, winter, autumn. Ajá. Summer. En nuestro caso, summer, right? Summer. It's cold in winter. Winter. It's rainy in winter. En nuestro caso, winter, right? Is it snowy in? Nevado. Winter. Nosotros no tenemos ese clima, but it's in winter. It's hot in summer. Okay, very good. Okay, now I have some questions. Tengo aquí algunas preguntas, ¿no? Los voy a mandar 3 minutos a los breakout rooms y necesito que hablen acerca de lo siguiente. I need that you ask, what is your favorite season of the year? Autumn or fall by the end. In my case, if you ask me, teacher, what is your favorite season of the year? I will say autumn or fall by the end of October. Why? Because it reminds me when I finished school and there were vacation. Okay? What is your favorite season? You can ask to your classmate. And your classmate will say, my favorite season is, and you can ask why. And your classmate will say, because. Da, 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 da. La idea es que conversen acerca de cuál es su época favorita del año y por qué razón, ¿verdad? Y luego vamos a compartir algunas expresiones con el resto de la clase. Ok. Estamos bien poquitos ahora, se me han desertado. Así que voy a hacer tres grupos de tres porque solo tenemos 9, ¿ok? Como 14. Yo veo 9. Yo veo 9, chicos. 9. 9, sí. Pero 9. Por lo general somos 14. Sí, se me han desertado. Ya se fueron de. Pero habían 11 de viernes. Okay. Creyeron que era viernes. Yeah, they thought that it was Friday, but it's not Friday yet, okay? I send you the slide. Ya les envié el slide y ahorita lo voy a mover a los breakout rooms. Okay? Sí, sí. Okay, there we go. Ahí vamos. Your favorite season. Sería, what is your favorite season? Is winter. La tuya es winter. My favorite season is, para que sea más completo, ¿verdad? Ajá. Yeah? My favorite, favorite season is winter. Perfect.
Because. ¿Por qué? Ajá, me pides por... No hace frío. No hace frío. It's not cold. No hace calor. Not, it's not hot. It's not cold. Or you can say it's warm. Está tibio, no está frío, ¿verdad? Lo contrario de cold is warm. Warm. Yeah. Tibio. Porque warm. Es agradable, tibio. No es tan caliente tampoco, ¿verdad? Ok, perfect. See you later. It's warm. Warm. Okay. Se escribe warm. Tibio. W-H-A-R-M. A-R-M. Yes, that's right. Okay. Warm. Okay. Luis. Okay. Luis, what is your favorite? ¿Cómo le dijera? Por los árboles que se ponen bien verdecitos y por las flores. Porque todo florece por la lluvia. Ajá, así, ¿verdad? Va. A ver, entonces escribamos la respuesta. La mía sería white, sería porque puedo ir a la playa. Chicas, les voy a agregar a alguien un ratito, oiga, alguien que acaba de entrar, para que me la incluya. Okay. Thank you. Okay. Sería porque le gusta ir a la playa, ¿va? Sí, me gusta ir a la playa. Hello, Dinora, buenas noches. Hello, hello. Can you hear me? ¿Me puede escuchar? Hello, Dinora. Hello, hello. Welcome back, bienvenidos. Hello, welcome back, bienvenidos, bienvenidas. Okay. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Okay. Yes. Okay, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Okay. Fue rápido, ¿verdad? Fue rápido. Yeah, I know. That's why, because of the time, we cannot stop too much in this topic because we need to cover the other part. So, who would like to start sharing their experience? ¿Quién quiere comenzar compartiendo su experiencia? Or your conversation, your short conversation. Anyone. Ajá, nadie, qué barbaridad. Mario. Okay, Mario. Paul. Okay, Mario, todos van a compartir. Paul. También poquito. Tell me. Luis. And me. Okay, very good. Who wants to start? What is your favorite season, Paul? My favorite season is rainy season. Why? Because I like walking on the rain. Oh, very good. Nice. Okay. Okay, and you, Mario? My favorite season is rainy season too. Because
Why? Because the tree and the grass are green. Because it's not warm. Okay, good. Okay, thank Luis, you. Luis, Luis, what is your favorite season, Luis? Luis, Luis. Can you listen to us? Luis. Luis, he's not here. Ah, perdón, perdón. Ahí está Luis. Okay, Luis. Okay, my favorite season is raining. Why? Because for it's warm. Okay. Okay, thank you, Luis. Okay, now, thank you, team. You did a great job. Okay, congratulations. Okay. Ivania? Yes, I want to hear Ivania. Yeah. Last night, she was so quiet. Mi partner era Jennifer. Okay, Jennifer. Jennifer, what is your favorite season? Jennifer. Jennifer, can you hear Jennifer. Us? Le vamos a quitar el mute. Ahí está, Jennifer. Pues sí. Jennifer. My favorite season is winter. 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 Oh, winter. Mm-hmm. Why? Ay, estoy diciendo... Porque todos los árboles florecen, pero no lo logré terminar de... No lo traducimos. Ok. Because Jennifer sería because all the trees sprout. Because all the trees puede decir sprout, the florecen, o puede decir because all the trees have flowers. Have flowers. Yeah. Okay, because great. All the trees have flowers. Have flowers. Have flowers. Yeah. Okay, very good. So ask to your classmates. What is your favorite season? My favorite season is summer. Why? Because I like going to the beach. Okay, very good. Thank you. Solo era, what is your favorite season? What, ¿verdad? What is your, what favorite, is your season? Favorite season? Okay, thank you. Okay. Erika? Erika Salmerón. Yes. My partner is Reina y Brenda Calderón. Okay, very good. Reina, what is your favorite season? My favorite season is winter. Why? Because it's cool and raining. Okay. Ahora tú pregúntale a Brenda. What is your favorite season? My favorite season is winter. Why? Because the Merry Christmas and my happy my birthday. Okay, because of Christmas and New Year Eve or celebration, right? Yes. Okay, very good. Congratulations. You did a great job. Felicitaciones. Hicieron un excelente trabajo. Por alguna razón no pude conectar con Dinora. No sé si nos escucha. Pero el ejercicio era hablar acerca de... Ahora sí. Oh, ok. Sí, Dinora. Pero sí, no me pude conectar, pero sí hice. Ah, ok. Nos puede compartir. Yo le voy a preguntar. Dinora, what is your favorite season? My favorite thing is winter. Season. Because it's cold. Okay, why? Why is season? Why is winter? It's winter. Because? Because it's cold. Okay, very good. Yeah, that's okay. Great job. Very good. Está muy bien. Está muy bien hecho. Okay, perfecto. Perfect. Okay, I'm going to stop sharing this. Vaya, vamos a tomar the background. Esto que hemos hablado de las épocas del año y de los weather, del clima. And I'm going to stop sharing that presentation and I will start with the next. Vamos a comenzar con la siguiente. No vamos a lograr quizás hacer el conversation practice. No vamos a hacer quizás la conversación
de esta, vamos a ver si lo logramos, pero sí quiero por lo menos plantear el tema, ¿verdad? La idea de usar the seasons and the weather was to introduce the present continuous, okay? If you see in the platform, the video that I explained before is about the present continuous. The present continuous tense is most often used to talk about actions that are happening right now at the same moment that the sentence is spoken. We use the verb be and ing of the main verb. For example, I'm studying English now, or I'm speaking to my students right now, or I'm teaching now, okay? Or we can say she is driving a car, or I can say Mario Guevara is listening to me right now, okay? Son acciones que estamos haciendo right now, en este preciso momento, ¿verdad? Entonces, si me preguntan, teacher, what are you doing right now? ¿Qué está haciendo? I'm teaching English to my students, or I'm speaking to my students, okay? And you're listening to me. My students are listening to me, okay? So, in the example, en el ejemplo nos ponen algo hipotético, ¿verdad? It's 4 o'clock in the morning now. En este momento son las 4 en punto de la mañana. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? I'm sleeping. Estoy durmiendo. Si se fijan, he utilizado el verb to be y he utilizado ing con el verbo principal, que en este caso es sleep. Veamos cómo se hace, ¿ok? As all the grammar focus, all the verbs have different tenses. In this case, we have the positive or the affirmative. We say, I am walking. I am walking. Y también usted lo puede contractar y decir, I'm walking. You are walking o you're walking. He is walking o he's walking. She is walking o she's walking. Si se fijan, la L en este verbo no suena, se dice walking. It is walking or it's walking. We are walking or we're walking. You're walking or you are walking or you're walking, right? In the negative sentences, para hacer las oraciones negativas, básicamente agregamos la partícula not after the verb to be and before the verb with ing. Si se fija, para hacer el negativo, agregamos la partícula not, del negativo, en medio del verb to be y del verbo principal, the main verb, with the ing, okay? Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Yes. Yes. Okay, perfect. Okay, you see, I am not walking, you are not walking, he is not walking, she is not walking, it is not walking, we are not walking, you are not walking. Y por supuesto también lo pueden contractar. I'm not walking, you aren't walking, he isn't walking, he isn't walking, it isn't walking, we aren't walking. ¿Y qué pasa cuando quiero hacer una pregunta? What happened? What I do is to move the verb to be at the beginning. Lo que hago es que muevo el verb to be at the beginning, muevo el verbo to be al principio, que es am, are, o is, y digo, am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are we walking? Are you walking? Okay, so those are questions. Entonces, para colocar el ing a los verbos principales hay ciertas reglas. Por ejemplo, todos los verbos que terminan con o, como go y do, simplemente le agrega el ing, ¿verdad? Ese es un monosílabo porque solo tiene una sílaba. En el caso de los verbos que terminan con e, como el caso de live and have, aunque la e no suena, pero se escribe y al final hay una letra E, we eliminate, we erase the letter E and we add ing. We say live, living, have, having. ¿Se fijan? Eliminamos la letra E y agregamos ing.
In the case of the verbs that, like sleep, and sleep, is double, we duplicate the P, okay? En el caso de sleep, dormir, se cuenta como dos sílabas, entonces solamente agregamos una P. Sleeping, okay? But in the case of sleep, que es deslizarse o saltar también, déjenme darles el correct meaning de sleep. Ahí, en ese caso, como es un monosílabo, duplicamos, ¿verdad? ¿Cómo ahí no? Duplicamos que estar pensando la letra. ¿Cuál es el verbo en lo que tenés que poner? Chicos, perdón que les voy a poner en mute, pero para que nos podamos escuchar. A ver. Vamos a ver el sleep definition. Sleep es un verbo que significa resbalarse o deslizarse, ¿verdad? El que solamente tiene la letra I en español se dice sleep. Y si se fijan, como es un monosílabo, we duplicate, duplicamos the letter P, the last consonant. In the case of heat, we just add ing. Aquí lo tomamos como un bisílabo, dos sílabas, y entonces solo agregamos ing. En el caso de stop, es el mismo caso de slip. Y como es un monosílabo que termina en una consonante, we duplicate the letter P and we say stopping. In the case of run, it's un monosílabo, only one syllable, and then it finishes in a consonant, so we duplicate the consonant and we say running. In the case of land, we don't need to add double D, so we say landing. Cry, crying. Play, playing. Lie, lying. Okay? Those are special cases. Vean que en el caso de cry, solo agregamos el ING, la Y, y en el caso de play, se toman como consonante, ¿verdad? Aunque suena como vocal, se toma como consonante y no se le agrega, no se le duplica. Okay? So, those are the rules in order to do the ing. In here, I have a slide that represents the difference between the simple present tense and the present continuous. Aquí tenemos una lámina que muestra la diferencia entre el tiempo presente simple y el presente continuo. The simple present is used to talk about habits, regular actions or situations. El presente simple lo usamos para hablar de hábitos o acciones que hacemos regularmente. For example, I wash my hair every day. He usually gets up very early. Okay? Son cosas que hacemos todos los días. Lavar mi cabello, levantarse temprano. Or when we talk about facts or permanent situations or states. I have one brother, he lives in Paris. Water boils at 100 degrees. Tengo un hermano, vive en París. Esa es una condición permanente. El agua hierve a 100 grados. Eso es cierto todo el tiempo. With stative verbs. Give me the money, I need it now. Con ciertos tipos de verbos, ¿verdad? Que expresan el estado o la situación de alguien. Por ejemplo, necesitar o verse o parecer, ¿verdad? What happened? You look sad. ¿Qué ocurre? Te ves triste. Or for future timetable events. The train leaves at 4. El tren se va a las 4. The exam starts next Monday. El examen comienza el próximo sábado. Okay? Los verbos que se llaman sensoriales también se utilizan con el presente simple. Como hear, see, smell, look, seem, sound. Or for opinion, believe, consider, like, love, hate, prefer, think, etc. Or possession, have, own, belong. And we have some other verbs like agree, be, depend, need, mean, remember, realize, recognize, seem, or want. But we go deep, vamos a profundizar en esto más adelante. By now, for me, it's important to clarify that the actions,
for the present continuous are in progress. It means now. Entonces, la diferencia con el presente continuo es que en el presente continuo hablamos de acciones que están en progreso, as we speak, cosas que están pasando mientras hablamos, right now, around you, alrededor de ustedes. For example, I can talk, I'm brushing my teeth, ¿verdad? En este momento, me estoy lavando los dientes, no puedo hablar. I'm reading a new book, I love it. Estoy leyendo un libro y le digo, I'm reading a new book, I love it. I'm going to work by bus this week. También lo podemos usar para acciones o situaciones temporales, pero que están ocurriendo en este periodo. Estoy yendo a trabajar en bus esta semana. I'm living with my cousin until I find an apartment. Estoy viviendo con mis primos hasta que encuentre un apartamento. Changing or developing situations, like the climate is changing very quickly. El clima está cambiando muy rápido. Your English is improving. Su inglés está mejorando. Or for future actions that are decided. I'm meeting Jones this evening. O acciones que yo ya las decidí y que ciertamente van a ocurrir. Estaré reuniéndome con John esta tarde. Y son cosas que son pronto, ¿verdad? We are leaving tomorrow at 7 a.m. Estamos partiendo mañana a las 7 de la mañana. Y también tenemos algunas palabras que nos sirven de señal para saber que estamos hablando de present continuous. ¿Cuáles son esas palabras? Now, at the moment, these days, this week, this month. Cuando encontramos estas palabras, normalmente es un present continuous. Pero cuando estamos hablando del presente simple, las palabras que usualmente nos encontramos son always, never, often, sometimes, every day, once a month, etc. Okay, so if I have no me voy a detener mucho acá porque estoy hablando un poco de cuándo utilizamos el going to. Cuando hablamos de probabilidad, entre 80 y 100%, y will probabilidad en menos de la mitad de que ocurra. Pero digamos que hasta aquí es un poco lo que vamos a explicar y quiero detenerme un poquito en esta parte para un poco ilustrar la regla que les mostré anteriormente. Verbs that end in E, make, write, etc., you eliminate the E and add ing. ¿Verdad? Todos los verbos que terminan en E, eliminamos la E y agregamos el ing. Todos los que tienen un monosílabo como get, run, or swim, we duplicate the consonant. Y terminan en consonante, entonces duplicamos la consonante. Help, talk, y work, ¿por qué no duplicamos la consonante? Ustedes me dirán, pero mire, si es un monosílabo, teacher, ¿por qué no lo duplica? We don't double the letter if the word ends in two consonants. Vean, si termina el verbo en dos consonantes, como en el caso de help, talk, work, ahí no la duplicamos porque hay dos consonantes al final. We don't double the letter if the word ends in two vowels. Tampoco duplicamos, aunque cuando solo es un monosílabo, tenemos dos vocales. Por ejemplo, look, double vowel, looking. No duplicamos nada. Read, doble vocal, reading. We don't duplicate. Speak, double vowel, speaking. We don't duplicate. No duplicamos, ¿verdad? Don't double the letter if the word ends in W, X, or Y. Tampoco duplicamos la consonante cuando termina en W, X, o Y, como snow, snowing, fix, fixing, buy, buying. ¿Ok? Okay. Chicos, ya por el tiempo no logramos hacer los ejercicios, pero yo se los voy a mandar, ¿verdad? Para que ustedes los trabajen en casita, es parte del material que les va a llegar probablemente mañana. Entonces, ahí les va también otro ejemplo del going to, pero creo que eso se lo voy a quitar porque si no se me van a confundir.
Okay. Eso lo vamos a ver después. So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No, teacher. Yeah. This day in the morning, my pet passed away. My heart is broken. I'm sorry, Paul. I'm sorry. I'm really, really sorry. And I just have to say that God can give you peace, because I know that losing a pet is like losing a best friend. And I'm really sorry, okay? Thank you. So I will pray that God can give you comfort and that you can remember your pet with all the best moments you live together, okay? Que pueda tener paz en su corazón y que usted pueda recordar a su mascotita con los mejores momentos que vivieron. Yo sé lo difícil que es eso. Así que, ok, sigamos adelante. Ok, see you next week, my dear participants. Have a nice birthday and weekend. Yeah, enjoy your weekend and go and rest and good night. I will write to you this weekend. Les voy a escribir en este fin de semana enviándoles los materiales y por favor vayan a la plataforma y completen toda la papelería. Okay? See you. Good night, everybody. Good night. Bye. Bye.